¿Se escucha mi voz? ¿Está operando el micrófono inalámbrico o no? ¿Alguien me puede decir si está operando el micrófono inalámbrico? Si se me escucha mi voz. ¿Algún televidente? ¿Hay algún televidente que pueda estar viéndome? ¿Alguna persona que me pueda estar viendo y que pueda decir si realmente está operando el micrófono inalámbrico? Porque en este día quiero nuevamente predicar el bendito evangelio, las buenas noticias de salvación. ¿Hay alguna persona que esté conectada a esta hora? ¿Qué hora es? Son las 4 de la tarde del día domingo, 4 de la tarde del día domingo 2 de abril. 4 de la tarde del día domingo 2 de abril. ¿Hay alguien que me esté viendo y pueda decirme si se escucha bien mi voz, el volumen de mi voz? ¿Está operando el micrófono? ¿Se escucha bien? ¿Hay alguien que pueda decir, sí, se escucha muy bien su voz? Estoy ensayando en este momento, estoy preguntando si mi voz se escucha con buen volumen. Si está... Hola, se escucha perfecto. Gracias, Vale Quinteros. Muchas gracias. Bien, el Evangelio, la buena noticia de salvación, es el anuncio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. El cumplimiento de lo que Él prometió. Cristo nos prometió vida eterna. Cristo nos prometió vida eterna. En primera instancia, el decreto condenatorio contra toda alma que peca contra Dios es la muerte. En Ezequiel 18:4, la palabra de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, aquí se está hablando del alma humana. Y el alma humana ha sido creada por Dios con existencia eterna. Existirá eternamente, solo que en uno solo de los dos estados posibles de existencia eterna, después de la muerte del cuerpo. Entonces el anuncio de buena noticia de salvación es que Cristo, Él, vino del cielo, Dios Hijo, tomando forma humana, es Dios, y Cristo es Dios. Y Él, como estaba escrito lo que el Señor iba a venir a cumplir, iba a venir a hacer por nosotros en la cruz, Él voluntariamente se dejó clavar en la cruz, sustituyéndonos a nosotros. La salvación de nuestro Dios ha sido por una completa sustitución de nuestra alma. Él en vez de nosotros. Él en vez de ti. Entendiendo que el alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo murió por nuestros pecados. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ahí está hablando Dios. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Eso está en Ezequiel 18:4. Y el anuncio, maravilloso, esplendoroso, un anuncio lleno del amor de Dios, es el siguiente. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Ahí está la salvación. Ahí está la vida eterna para tu alma. Cristo te ha sustituido toda tu vida terrenal. Todo el tiempo que tu alma, que tiene existencia eterna, viva en este cuerpo de carne. Desde que tú naces del vientre de tu madre, hasta que te ponen tu cuerpo en un cajón, hasta que mueras. Toda la vida terrenal, sustituida por la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo en vez de ti, Cristo en vez de mí. El anuncio es que Cristo, en vez de nosotros, murió, fue condenado a la muerte. Por causa de nuestros pecados, que Cristo en la cruz se lo dejó cargar. Él se los dejó imputar voluntariamente por amor a nuestras almas. Dice Primera de Pedro 2:24, respecto de Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mire el amor tan grande de Cristo por tu alma.
Mira, mira, contempla el amor tan grande, un amor sublime. Cristo es el único que tiene la capacidad de volverse a levantar después de la muerte. Nosotros no. Nosotros no tenemos el poder de la resurrección. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Cristo dijo en Juan 19, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Yo soy la puerta. Cristo. El apóstol Pedro dice en Hechos 4:12, y en ningún otro, fuera de Cristo, en ningún otro. Y en ningún otro hay salvación, salvación del alma. Mira, querido amigo, aquí nos está hablando de la muerte del cuerpo. Todos vamos a morir físicamente. A todos nos van a poner en un cajón, nos van a meter en un sepulcro. Nos van a enterrar. Aquí se está hablando del alma, porque es el alma la que tiene existencia eterna. Eterno significa siempre ser, siempre ser, siempre existir, nunca dejar de existir. Eso es eterno. Ahora, por un lado, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, ahí Dios nos dice que nos ha dado eternidad a nuestro existir. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el corazón de los hombres, de los seres humanos. Cuando Dios se refiere a nuestras almas, en la Biblia le llama corazón. Dios ha puesto eternidad en el alma humana. El alma existirá eternamente. Cuando el ser humano muere físicamente, el alma sale del cuerpo. Y en ese momento el alma comienza su eternidad, su existir eternamente. Pero en uno solo de los dos estados posibles de siempre existir, de eternidad, de existencia eterna. Un estado posible de existencia eterna es el estado de vida. Y el otro estado posible de existencia eterna es el estado de muerte. Ahora, nuevamente, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Un pecado, una mentira, un mal pensamiento, condena al alma a la muerte. Al alma, estamos hablando del alma, no del cuerpo. Mas Cristo vino al mundo y antes de ir a la cruz, en Juan 10:28, Cristo nos promete, nos dice algo muy importante. Cristo nos dice a nosotros, yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. ¿Le has creído a Cristo? ¿Tú le crees a Cristo? Cristo dice, yo les doy vida eterna. ¿Qué es lo que es eterno? Siempre ser, siempre existir. ¿Y qué es lo que es vida eterna? Siempre existir en estado de vida. Nunca más muerte. Nunca más muerte. Porque si deja de estar la persona en ese estado de vida, por algún motivo, por cualquier causa, entonces no es vida eterna. Sería una vida condicionada a que tú tengas que cumplir algo. O sea, el Señor nos podría haber dicho, yo les doy vida condicionada a que ustedes dejen de pecar. O podría haber dicho el Señor, yo les doy vida condicionada a que ustedes no sean tibios. Porque si ustedes son tibios, entonces ustedes no tienen vida eterna. Yo les doy vida con la condición de que ustedes cumplan los mandamientos, sean buenas personas, no pequen, guarden mis mandamientos, dejen el pecado, viven una vida en santidad, porque si no, no. Entonces no. Entonces eso no es eterno. Eso no es eterno. Eterno es siempre ser en estado de vida, vida eterna. Siempre ser. Porque si no es siempre ser, entonces no es eterno. En cuyo caso Cristo estaría mintiéndonos cuando nos dice que nos dio vida eterna. Si Él estuviera diciendo, yo le doy vida, pero que está condicionada a que ustedes dejen el pecado. Que no pequen más, que hagan buenas obras. Porque si no, si ustedes no hacen buenas obras, si ustedes no dejan el pecado, o si ustedes son tibios y no dejan la tibieza, entonces no. Bueno, eso no es un estado eterno de vida. Estado eterno de vida, ¿no? Porque eso sería una vida condicionada a que nosotros dejemos el pecado, o guardemos los mandamientos, o dejemos la tibieza. No, nada de eso dijo Cristo. Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Y sus cuerpos físicos no perecerán para siempre. Cuando ustedes mueran,
no van a morir sus cuerpos para siempre, porque yo se los voy a resucitar en el día final, en el día postrero. En Juan 10:28, Cristo dijo, yo les doy vida eterna, y no morirán para siempre, como dice el original. En todas las la mayoría de las traducciones, en la Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Juan 10:28 dice así, yo les doy vida eterna y no morirán jamás. Ya, esa expresión, no morirán jamás, hay que corregirla, porque en el original dice el Señor, y no morirán para siempre, porque se está refiriendo al cuerpo físico. El alma, vida eterna, eso está asegurado ya. Ahora, el cuerpo va a morir. O sea, el cuerpo tiene que morir, entonces el Señor está diciendo, yo a sus almas les doy vida eterna. Siempre ser en estado de vida, yo se las doy. Ahora, lo único que hay que comprender es cómo fue que Dios nos dio la vida eterna, nada más. Lo otro no hay que dudarlo, porque Cristo no miente. Cristo dijo, yo les doy vida eterna, ¿ok? Eso hay que creerlo. Ahora, porque esa es la verdad absoluta, Cristo nos dio vida eterna. Ahora, ¿cómo fue que nos dio la vida eterna? Eso lo podemos discutir, lo podemos conversar, hay que aprender cómo fue que Dios nos dio cumplimiento de eso. Pero no hay que dudar de lo que Cristo nos prometió. Yo les doy vida eterna, prometió Cristo. Yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. No ustedes, a ustedes mismos, porque ustedes no pueden. Ustedes no pueden tener vida eterna dejando la tibieza, dejando el pecado, cumpliendo los mandamientos, porque ustedes no pueden. En algún momento de su vida ustedes van a ser tibios. En algún momento de su vida ustedes van a caer en pecado. En algún momento de su vida ustedes no van a cumplir los mandamientos. O sea, ustedes no pueden darse vida eterna a ustedes mismos. Pero yo se las doy. Yo se las doy a ustedes mismos. Yo se las doy. No ustedes a ustedes mismos. Ustedes no pueden darse a ustedes mismos vida eterna. Dejando el pecado, guardando santidad, perseverando, dejando la tibieza. Ustedes no pueden. Yo se las doy. Entonces hay que creerle a Cristo. Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Y respecto al cuerpo físico, Cristo dice, y sus cuerpos físicos no perecerán para siempre. Ustedes van a morir físicamente, pero sus cuerpos físicos yo se los voy a resucitar en el día final. Va a llegar un momento que yo les voy a resucitar sus cuerpos. Pero sus almas tienen vida eterna. Créanme. Ahora, en Juan 6:40, Juan capítulo 6, versículo 40, ahí se complementa lo que está diciendo el Señor en Juan 10:28. En Juan 6:40, el Señor dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está. Por eso es que los cuerpos físicos no perecerán para siempre, porque el Señor nos va a resucitar nuestros cuerpos físicos en el día postrero. ¿Se fijan por qué no moriremos para siempre físicamente? Ya, entonces hay que unir Juan 6:40 con Juan 10:28. Juan capítulo 6, versículo 40, con Juan capítulo 10, versículo 28. En Juan 10:28 el Señor dice, yo le doy vida eterna, ¿ya?, a sus almas, porque está hablando del alma el Señor. Es lo único que interesa aquí, el alma. El cuerpo va a morir. Todos los seres humanos vamos a morir físicamente, a excepción de aquellos que seamos arrebatados, cumpliéndose la promesa del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Pero a excepción de eso, todos tendremos que en algún momento morir físicamente. Ya, del cuerpo, el Señor dice, no morirán para siempre sus cuerpos. Ya, porque yo se los voy a resucitar en el día postrero. Así que estén tranquilos. Estén tranquilos, no lloren cuando mueran ustedes, cuando sus familiares que creen en mi salvación y la hacen efectiva creyéndola con todo su corazón, así se hace efectiva la salvación de Cristo, creyéndola, no lloren por ellos porque ellos van al cielo, van a la vida eterna, a la existencia eterna en estado de vida. Pero sus cuerpos ustedes se los van a enterrar en el cementerio y no lloren porque esos cuerpos yo se los voy a resucitar a sus familiares en el día postrero. Crean en mí. Ya, yo les doy vida eterna y no morirán para siempre. Así está escrito en el original, en Juan 10:28. Ahora, en Juan capítulo 6, versículo 40, el Señor habla de la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre según Cristo? Bueno, hacer la voluntad del Padre según Cristo es creer en Cristo. Creer en el Hijo del Padre. En Juan 6:40 el Señor dice, y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, Padre Celestial. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna.
¿Oyeron? Nuestro Señor Jesucristo está diciéndonos qué es lo que es en verdad hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Según nuestro Señor Jesucristo, es creer en nuestro Señor Jesucristo. Creer en el Hijo. De nuevo, Juan capítulo 6, versículo 40. Cristo hablando en primera persona. Y esta es la voluntad del que me envió. Bueno, el que envió al Hijo fue el Padre, Padre Celestial. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que tú creas en el Hijo para tener vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que dijo el Hijo? El Hijo, ¿qué es lo que dijo? Pon atención. Yo le doy vida eterna. Y no morirán para siempre. Entonces, eso es lo que tú tienes que creerle al Hijo. De nuevo, pon atención. Pon atención lo que dijo el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy vida eterna a vuestras almas. Y sus cuerpos no morirán para siempre. Pon atención, lo voy a repetir. Esto ha sido lo que ha dicho el Hijo. Yo le doy vida eterna a vuestras almas. Y vuestros cuerpos no morirán para siempre. ¿Oíste bien, querido amigo? ¿Oíste bien lo que dijo el Hijo? ¿Oíste? A ver si hay alguien que me pueda responder. ¿Oyeron bien lo que dijo el Hijo? ¿Eh? ¿Lo oyeron? Si hay algún sí, yo estoy repitiendo lo que dijo Cristo en Juan capítulo 6, versículo 40. ¿Eh? Gracias, Juan 10, 28. Sí, ya, Larry Gacela dice que sí. Ok, lo voy a repetir por última vez para que quede claro. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo en Juan 10, 28, Juan capítulo 10, versículo 28. Pon atención, esto es lo que ha dicho Cristo, el Hijo. Yo le doy vida eterna. Y sus cuerpos físicos no perecerán para siempre. No morirán jamás, dicen las traducciones, pero el original dice, no morirán para siempre. ¿Y por qué? Porque en Juan capítulo 6, versículo 40... Al final del versículo 40, el Señor dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso los cuerpos físicos no van a morir para siempre. Van a morir físicamente, sus cuerpos los van a enterrar en un cementerio, en un ataúd, seguramente se van a podrir ahí todo, pero Dios se los va a resucitar, Cristo se los va a resucitar. Eso es lo que está diciendo Cristo. Entonces, nuevamente, Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me envió. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, ¿cuál es la voluntad del Padre? O sea, ¿qué es lo que quiere el Padre? ¿Y qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. O sea, creer en el Hijo nos da vida eterna. Creer en el Hijo, que yo crea en Cristo, que yo crea lo que Cristo dijo. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y sus cuerpos no morirán para siempre. Ah, yo tengo que creer en eso, porque eso es lo que ha dicho Cristo. Mira, todo esto son preciosas, maravillosas, buenas noticias de salvación para nuestras almas. Nuestras almas son pecadoras. Nosotros no podemos evitar caer en pecados. No podemos. Somos y seremos pecadores hasta que nos muramos, hasta que el cuerpo físico muera. Mas Cristo a nosotros nos dice, en Juan 10, 28, yo le doy vida eterna. Vida eterna es siempre ser en estado de vida, siempre, siempre. Nunca dejar de ser en estado de vida. Porque si se deja de ser, entonces no es eterno. Si por cualquier causa la vida deja de ser, entonces no es eterno. Eterno es siempre ser. Eterno es siempre ser, siempre existir, siempre existir, nunca dejar de existir, nunca dejar de ser. Ahora, Cristo dice, yo le doy vida eterna. Entonces, vida eterna
es siempre estar en estado de vida, siempre, siempre estar en estado de vida por siempre, estado de vida por siempre, estado de vida, vida eterna al alma. Nunca dejar de estar así, en estado de vida, nunca, por ningún motivo. Esto es, por pecar, cuando yo peco, sigo manteniendo la vida, existiendo eternamente en estado de vida. Si caigo en otro pecado, yo sigo existiendo en estado de vida. Si caigo en otro pecado, si caigo en alguna tibieza, si me pongo tibio, si defraudo yo al Señor, si no soy fiel al Señor, soy infiel, Cristo permanece fiel al pacto, al nuevo pacto. Mira, el nuevo pacto que Cristo nos vino a dar consiste en que Él, nuestro Dios, ha puesto su gracia. Y Él pide, a cambio, que nosotros pongamos nuestra fe. Que creamos con el corazón. Eso es creer con fe, con todo el corazón, sin ninguna incerteza, sin ninguna incertidumbre. Entonces, en este nuevo pacto, la parte que Dios pone es su gracia. Y la parte que tenemos que poner nosotros para entrar al nuevo pacto es nuestra fe. Ahora, creer no es lo mismo que fe. Porque uno puede creer exento de fe. No es lo mismo creer que tener fe. No es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Nosotros somos injustos ante los ojos de Dios. Y Dios nos declara justo únicamente cuando creemos con fe lo que Cristo nos prometió y creemos con fe lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz del Calvario para poder darle cumplimiento a los que nos prometió. ¿Qué es lo que tuvo que padecer Cristo en la cruz del Calvario? Dejarse imputar penalmente con todos nuestros pecados. Y luego Él ser condenado a la muerte en vez de nuestras almas por causa de nuestros pecados, que Cristo, Él se lo dejó imputar penalmente, los nuestros, Él se lo dejó imputar, Él los cargó, Él dijo, yo los pecados de ellos los asumo yo los pago, para que ellos no los paguen, porque los pecados se pagan con la muerte del alma. Entonces Cristo nos ha reemplazado el alma, todo el tiempo que nuestra alma viva en este mundo, estando incorporada en el cuerpo físico. Por eso que los que hemos creído en estas maravillosas noticias de salvación, y hemos creído y entendido cómo fue que Cristo nos dio la vida eterna cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz. Ahí nos dio la vida eterna, ahí cumplió, ahí consumó lo que Él nos prometió, la vida eterna. En Efesios capítulo 2, versículo 6, ten presente que lo que hizo Cristo fue reemplazarnos, ponerse Él en la cruz, porque en la cruz hubo un juicio de condenación por todos nuestros pecados. Eso fue lo que ocurrió en la cruz, un juicio de condenación por todos nuestros pecados. El que en vez de ti y en vez de mí, en vez de nosotros, se puso en la cruz, sustituyéndonos nuestras almas, fue Cristo. Entonces, es como que si tú estuvieses en la cruz, porque te estaba sustituyendo y reemplazando Cristo, tomando tu lugar, poniéndose Él en vez de ti, poniéndose Cristo en vez de mí, ¿ya? Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz, estabas tú. Cuando Cristo estaba en la cruz, estaba yo estaba. Porque Cristo estaba tomando nuestro lugar, el lugar de tu alma y el lugar de mi alma. Entonces, cuando Cristo, tomando nuestro lugar, Él asumió nuestros pecados, los de toda nuestra vida, para asegurarse de darle vida eterna a nuestras almas. Porque si Cristo no hubiese sido cargado con los pecados de toda nuestra vida, entonces igualmente nosotros seríamos condenados, porque a nosotros nos basta un solo pecado que no le haya sido imputado penalmente a Cristo para que nosotros lo tuviéramos que pagar, y el pecado se condena con la muerte del alma. Entonces, para asegurarse Cristo, asegurarse de darle cumplimiento a los que nos prometió, Cristo se tuvo que asegurar, Él se tuvo que asegurar de Él dejarse imputar penalmente con todos los pecados habidos y por haber, que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. Se tuvo que asegurar el Señor de dejarse imputar con todos los pecados tuyos que tú vas a cometer hasta que te mueras, y todos los pecados míos que yo los voy a cometer hasta que me muera, para asegurarse Cristo de dejarnos incondenables penalmente, exento de toda condena, penal. La condena penal es la muerte del alma. Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz, tú estabas en la cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz, yo estaba en la cruz.
nos estaba reemplazando, tomando nuestro lugar, sustituyéndonos a nosotros judicial y penalmente, Cristo, nuestro Salvador. Entonces, cuando a Cristo le fueron cargados todos nuestros pecados, ahí Él estaba tomando nuestro lugar, asumiendo todos nuestros pecados, que nosotros los cometeremos toda nuestra vida, hasta que nos muramos. Por eso que dice de Cristo, el apóstol Pedro dice, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Voy a repetir este versículo porque es muy importante. Primera de Pedro 2:24. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuáles pecados? Todos los que cometeremos hasta que nos muramos. Porque el Señor tiene omnisciencia, presciencia, preconocimiento de todos y cada uno de los pecados que nosotros vamos a cometerlos durante toda nuestra vida terrenal. Y todos esos pecados, Cristo se los dejó imputar penalmente a Él. Entonces, en Isaías 53:6, Isaías capítulo 53, versículo 6, vemos que el Padre tomó nuestros pecados y se los imputó a Cristo, su Hijo, en la cruz. Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, su Hijo, el pecado de todos nosotros. Ahí está. ¿Estás entendiendo cómo fue que Cristo nos dio la vida eterna? ¿Lo estás entendiendo? Ahora, cuando todos los pecados tuyos estaban sobre Cristo, todos los pecados míos estaban sobre la persona de Cristo, es como si tú estuvieses ahí en la cruz. Cristo se puso en vez de ti, pero todos los pecados tuyos los asumió Él, como si Cristo los hubiese cometido todos. Lo mismo conmigo. Cristo nos estaba sustituyendo penal y judicialmente. Cuando Cristo estaba crucificado en la cruz, tú estabas ahí. Cuando Cristo estaba crucificado en la cruz, yo estaba ahí. ¿Ya? Lo que pasa es que en vez de ti y en vez de mí estaba Cristo. Pero estaban todos nuestros pecados, porque Cristo los asumió. Ahora, la condena por los pecados no fue sobre nuestras almas, fue sobre Cristo. Los pecados de nuestras almas, que los tenía Cristo, los de toda nuestra vida, hasta que muramos, los tenía Cristo. Entonces Cristo fue condenado por todos aquellos pecados que nosotros cometeremos en esta vida terrenal. Entonces, cuando Cristo murió a causa de nuestros pecados, fue condenado a la muerte, fue ejecutado Cristo penalmente, murió, fue condenado a la muerte. Cristo murió por nuestros pecados, dejó nuestras almas liberadas de nuestras almas ser condenadas por nuestros pecados. Porque en justicia, y Dios es justo, nadie es condenado dos veces por los mismos delitos. Nadie en justicia es condenado dos veces por los mismos pecados. Nadie en justicia es condenado al abandono eterno, ¿ya? Dos veces por los mismos pecados. El que fue condenado en vez de nosotros por nuestros pecados fue Cristo. Entonces ya hemos quedado totalmente liberados, exentos de toda condena penal. Ahora, cuando pecamos en esta vida, vamos a recibir las consecuencias por pecar. De eso nos seremos librados. Pero nunca más la condena penal por ningún pecado. Porque la condena penal, la separación eterna, la asumió Cristo en vez de nuestras almas. Ahora, ¿por qué yo hablo de separación eterna? Porque se está hablando de la condena a la muerte del alma, no de la condena a la muerte del cuerpo. El cuerpo es muerto con un disparo, cuando se le entierra un cuchillo en el corazón. El cuerpo es condenado a la muerte por fusilamiento, con una inyección letal, una inyección que tiene una sustancia mortífera que hace morir el cuerpo. El cuerpo es condenado a la muerte sentándolo a la persona en la silla eléctrica y dándole una descarga eléctrica, y así muere el cuerpo. Pero el alma no. El alma no. Mira, en Levítico capítulo 17, versículo 11, dice ahí la palabra del Señor: porque la vida de la carne, o sea, del cuerpo físico, en la sangre está, pero no la vida del alma. El alma no tiene sangre. El cuerpo sí, pero el alma no. El cuerpo envejece, el alma no. El cuerpo se enferma, el alma no se enferma. El cuerpo pierde la juventud, el alma no. El alma tiene existencia eterna. Y se está hablando de la muerte del alma. Ahora, ¿cómo se ejecuta?
¿Cómo se ejecuta esta condena a la muerte contra el alma? ¿Cómo se da ejecución a esta condena a la muerte? Mira, muerte, etimológicamente hablando, en el significado etimológico de la palabra muerte, muerte significa separación y abandono. En griego esa palabra es thanatos, en griego. La muerte del cuerpo es cuando el alma se separa del cuerpo. Cuando el alma se ve forzada a tener que abandonar el cuerpo, muerte del cuerpo, y el cuerpo queda un cadáver, y se empieza a podrir el cuerpo, a degradar. Entonces, la muerte del cuerpo, entendiendo que muerte es separación y abandono, la muerte del cuerpo es cuando el alma se separa del cuerpo, separación entre el alma y el cuerpo, y el alma se ve obligada a abandonar el cuerpo, el alma deja el cuerpo, se separa del cuerpo, abandono del alma respecto del cuerpo. El alma abandona el cuerpo, eso es muerte para el cuerpo. Ahora, ¿cómo es la muerte del alma? Es cuando el creador del alma, abandona el alma eternamente. El alma queda separada por los siglos de los siglos respecto del creador, abandonada por el creador, con ausencia absoluta de todo lo que es del creador. En el libro del Apocalipsis se habla del lago de fuego. Dice la Escritura en Apocalipsis 20, de versículo 11 al 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al abandono eterno, el alma abandonada para siempre por el Creador, sin vuelta atrás, por los siglos de los siglos abandonada, eternamente, separada eternamente respecto del Creador y de todo lo que es del Creador. Mira, hoy en día la gente en el mundo tiene mucho del Creador. Tienen el sol, la arena, el mar, la lluvia, la luna llena, las estrellas, el aire, la comida, la bebida. Tienen sus hijos, tienen sus padres, su familia, sus amigos. Pueden oír música, pueden ver películas. Todo eso es del Creador, de Cristo. Mira, en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por él, por el Verbo, todas las cosas han sido hechas, y sin él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, estamos hablando de Cristo, porque Cristo es el Verbo. ¿Ya? Dice la Escritura en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el Verbo. Por él, por el Verbo, por Cristo, todas las cosas han sido hechas. Es decir, el sol, el aire, la luna, la capacidad que Dios, Cristo, le ha dado al hombre para hacer cine, el arte, todo es de Cristo. Todo es dado por Cristo. El agua, la comida, los hijos, la familia, los amigos, la música, todo es de Cristo. Todo ha sido creado por el Verbo, por Cristo. Nuevamente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por él todas las cosas han sido hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne, o sea, el Hijo de Dios tomó forma humana y vino al mundo, naciendo en un pesebre en Belén de Judá, de la Virgen María, dando cumplimiento a lo que estaba escrito. Él tenía que venir a este mundo a sustituir nuestras almas en la cruz del Calvario. Unos 700 años antes de que Cristo viniese a darle cumplimiento a esto que estaba escrito, de que Él tenía que venir al mundo a ponerse en la cruz, 700 años antes, David, el gran ungido de Jehová, el rey David, en el Salmo 22 escribe, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay paz. Fíjate en el versículo 1 y 2 del Salmo 22. 700 años antes de que Cristo viniese a ir a la cruz, a ponerse en la cruz y a morir por nuestros pecados. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron los padres,
y no fueron avergonzados. Mas yo soy oprobio, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven menean la cabeza y dicen, se encomendó a Jehová, líbrele él, puesto que en él se complacía. Sálvele, sálvele Dios, puesto que en él tenía su confianza. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Dice ahí en el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies. Mira, pon atención, mi querido amigo. Estamos hablando de un salmo compuesto por el rey David unos 700 años antes de que Cristo viniese al mundo. En ese tiempo, cuando estaba dando este salmo el rey David, no existía la muerte por crucifixión. No, eso vino después, siglos después, con el Imperio Romano. Para ejecutar a un delincuente, la ejecución era por apedreamiento, lapidación, lanzándole piedras. Apedrear al delincuente, al que estaba condenado por delitos, a la pena de muerte, apedreándolo. No existía la crucifixión. Y entonces, ¿por qué dice el salmista David, horadaron mis manos y mis pies? Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Mira lo que dice. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Contar puedo todos mis huesos. Dice, fuertes toros de Basán me han rodeado. Cuadrilla de malignos me han cercado. Abrieron su boca como león rapaz y rugiente. Ellos me miran y me observan. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Mira lo que dice respecto a lo que hicieron los soldados romanos cuando Cristo estaba en la cruz. Repartieron mis vestidos, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso lo está componiendo David en el Salmo 22, 700 años antes de que Cristo viniese a morir en la cruz del Calvario. Entonces el Espíritu Santo está dándole esta inspiración al rey David, dándole los detalles de la crucifixión de Cristo en la cruz. 700 años. Mira, dice, horadaron mis manos y mis pies. Eso es típico de la crucifixión. Clavar en las manos al madero de la cruz y los pies. Pero no existía la muerte por crucifixión en los tiempos del salmista David. Era el Espíritu Santo que le estaba revelando a David el padecimiento de Cristo por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. 700 años antes de que Cristo viniese al mundo. Ahora, al principio de este Salmo 22, hay un grito de angustia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche. Con eso está dando a entender que el tiempo real que Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fue abandonado por el Padre en la cruz, fue una eternidad. ¿Cómo se condena el alma a la muerte? Siendo abandonada eternamente por el Padre. Abandonada eternamente. Esa es la condena penal contra el alma. Porque al alma no se la condena a la muerte con un disparo. Porque el alma no muere así. La muerte del alma es por abandono eterno. Siendo separada eternamente respecto del Creador. Abandonada eternamente por el Creador. Y con ausencia absoluta de todo lo que es del Creador. Nunca más agua, nunca más comida, nunca más oír el ruido del mar, nunca más ver el mar, nunca más tener conversación con otra persona, nunca más oír el sonido de los pajaritos, nunca más ver un precioso bosque, nunca más ver un lago, un ventisquero, nunca más poder caminar por un lindo sendero rodeado de bosques, nunca más, por los siglos de los siglos, nunca más oír la voz de los niñitos. Nunca más oír el sonido de los pajaritos, el trinar de los pajaritos. Nunca más. Solamente recuerdos de una muy corta vida vivida en esta tierra, que conforme se va entrando en la eternidad, esa corta vida se va reduciendo a cero. Así se condena penalmente a la muerte al alma, porque el alma no tiene sangre. Al alma no se la condena crucificándola, porque el alma es inmaterial, es intangible, no es biológica.
El cuerpo muere siendo crucificado, pero el alma no. Ahora, nosotros tenemos que ir al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo. En el capítulo 27, nosotros vemos que, dice la Escritura, cuando Cristo estaba crucificado en la cruz, dice, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas en toda la tierra. O sea, todos los pecados de la raza humana le fueron cargados a Cristo. Y todo el globo terráqueo se oscureció. ¿Ya? Y cerca de la hora novena, más o menos cerca de las 3 de la tarde, el padre abandonó al hijo. Era lo que más le angustiaba al Señor cuando él estaba en el huerto de Getsemaní. Mira, uno de los discípulos del Señor, que se llamaba Felipe, le dice al Señor, por supuesto que mucho antes de ir a la cruz, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesucristo le responde a Felipe, Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. O sea, perfecta unidad. Eran uno solo, el Padre y el Hijo. Pero esa unidad perfecta se rompió en la cruz, cerca de la hora novena. El Padre abandonó al Hijo. Por eso que en Salmo 22, ahí nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo respecto del tiempo real en que Dios Hijo, Cristo, nuestro Salvador, fue abandonado por el Padre. Cuando Cristo dice, clamo a ti de día y no respondes, y clamo a ti de noche y no hay para mí reposo, se está dando a entender que realmente fue una eternidad. En la cruz, Cristo fue abandonado una eternidad por el Padre. Nosotros no lo podemos entender porque nosotros sabemos que Cristo estuvo crucificado en la cruz unas horas nada más. Solamente unas horas. Ahora, nuestras almas están condenadas penalmente al abandono eterno por Dios. Que Dios nos abandone eternamente siendo separados de respecto del Creador para siempre con ausencia absoluta de todo lo que es del Creador. Lago de fuego. Ser lanzadas nuestras almas al lago de fuego, abandonadas eternamente y separadas eternamente respecto al Creador, con ausencia absoluta de todo lo del Creador. Nunca más agua, nunca más comida, nunca más tener conversación con otro amigo, nunca más ver televisión, nunca más oír música, nunca más. Ausencia absoluta de todo lo que es de Dios. Pero si nuestro Señor Jesucristo toma nuestro lugar y Él, en vez de nuestras almas, es abandonado eternamente, entonces nos salva el alma. De ser nuestras almas abandonadas eternamente, nos salva de la condena penal, de la condena de la muerte del alma. En el Evangelio de Juan dice, sabiendo, voy a dejar acá la botella, sabiendo el Señor que ya estaba todo consumado, mira, a ver si tengo señal acá, dice, sabiendo que ya estaba todo consumado, dijo, para que se cumpliesen las Escrituras, ya. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Después de que el Padre lo abandonó eternamente a su Hijo en la cruz, después de que el Padre abandonó al Hijo, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. ¿Qué es lo que ya estaba todo consumado? Que el Padre fue abandonado eternamente. Perdón, que el Hijo fue abandonado eternamente por el Padre. ¿Qué más estaba ya todo consumado? Lo que Cristo nos había prometido. La vida eterna para nuestras almas. ¿Y qué es lo que más estaba ya todo consumado? Lo que el Padre le encomendó a su Hijo. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, el Señor Jesucristo dice, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder único. Yo solamente tengo este poder, nadie más en todo el universo lo tiene. Yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie me mata a mí nadie me mata, nadie me puede matar a mí. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? Poner mi vida, que yo ponga mi vida en vez de la vida de tu alma. Ese fue el mandamiento del Padre para con su Hijo. Que su Hijo, que tiene la inmortalidad, que Él puede levantarse de la muerte, Él es la resurrección y la vida, Él nos sustituyera a nuestras almas.
que Él asumiera nuestros pecados en la cruz, nuestros pecados, todos los que cometeremos toda nuestra vida. Como Él tiene el poder de volver a vivir después de morir, nuestras almas no lo tienen. Como Él puede volver a la comunión con el Padre después de ser abandonado eternamente, nuestras almas no lo tienen, Él nos sustituyó nuestras almas en la cruz. Eso fue consumado, lo que el Padre le encomendó al Hijo, poner su vida en vez de la vida de nuestras almas. Juan 10, versículos 17 y 18. Entonces, ¿qué es lo que ya estaba todo consumado? El abandono eterno que experimentó Cristo en vez de nuestras almas respecto del Padre. ¿Qué más estaba consumado? Lo que el Padre le encomendó al Hijo, poner su vida en vez de la vida de nuestras almas. ¿Y qué más? La vida eterna para nuestras almas. La bendita salvación de Cristo. La vida eterna para nuestras almas, completamente consumada en la cruz. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon, los soldados romanos, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. ¿Eh? Y habiendo tomado el vinagre, Cristo dijo, mira, pon atención, una persona estando a punto de morir en la cruz, no podía ni siquiera despegar los labios. De hecho, en el Salmo 22, el Señor dice, mi lengua se pegó a mi paladar. Lo que era propio de una persona que estaba a punto de morir crucificada. No podía hablar. Un crucificado que estaba a punto de morir no podía hablar. No podía despegar sus labios. Estaba seco. Pero habiendo probado el vinagre, Cristo exclamó a gran voz, ¡consumado es! La vida eterna que yo les prometí, totalmente consumada. Jamás ustedes serán condenados por sus pecados. Cuando ustedes cometan pecados, nunca más sus almas serán condenadas a la muerte, porque yo les he dado la vida eterna a vuestras almas. Y desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas en toda la tierra. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el huerto de Getsemaní, el Señor estaba sufriendo, angustiado, y les pedía a sus discípulos que oraran una hora con Él. ¿No habéis sido capaz de velar una hora solamente conmigo? Orad para que no entréis en tentación. Y oraba el Señor intensamente en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mas no sea como yo, sino como tú. Angustiado el Señor. ¿Qué es lo que le angustiaba al Señor? ¿Cuál era la copa? Ser abandonado por el Padre. Lo cual jamás en toda la existencia había experimentado el Hijo, ser abandonado por el Padre. Mira, hay una representación en el Génesis capítulo 22, e iban juntos Abraham, tengo que ser muy gráfico, en Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22, Dios le ordena a Abraham sacrificar a su hijo. Ahí hay una representación de lo que ocurrió en la cruz. En el Salmo 22, o sea, en Génesis capítulo 22, dice así, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo el Señor, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, el hijo de la promesa, su único hijo. Abraham tenía a Isaac. Obviamente que Abraham había tenido a Ismael de la sierva egipcia Agar, pero el hijo de la promesa era Isaac. Y ahora Isaac, que estaba crecido, era un adolescente, Dios le pide a Abraham que lo sacrifique a su hijo.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Miren la fe que tenía Abraham. Abraham pensaría que de alguna manera incluso Dios le podía resucitar a su hijo Isaac después de matarlo, de ofrecerlo en el sacrificio. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Y fueron ambos juntos. Cristo y el Padre fueron juntos a la cruz. Eso es lo que nos está simbolizando aquí, con lo que Abraham hizo con su hijo Isaac. Entonces, versículo 7 de Génesis 22. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Por supuesto que Dios no le permitió a su siervo Abraham sacrificar a su hijo. Pero de alguna manera Dios le estaba haciendo entender a Abraham el gran sufrimiento que el Padre Celestial iba a tener que padecer cuando su hijo, su único, nuestro bendito Señor Jesucristo, iba a tener que ser sacrificado en la cruz por causa de nuestros pecados, para darnos la vida eterna. El alto precio que tuvo que pagar, no solamente el hijo, sino que también el padre. Dice, e iban juntos Abraham y su hijo Isaac al sacrificio. Nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, su hijo, iban juntos a la cruz. Y estaban en la cruz los dos. Pero cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, el padre abandonó al hijo. En términos espirituales, esa es la muerte de nuestra alma, abandono eterno. Y el que en vez de nuestras almas fue abandonado eternamente en la cruz del Calvario fue nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento, cuando Cristo dijo consumado es, Cristo estaba vivo físicamente, pero ya nos había salvado el alma por una sustitución de abandono eterno. Cristo, en vez de nosotros, fue abandonado por el Padre eternamente, en vez de nuestras almas. Y así nuestras almas quedaron totalmente liberadas de ser abandonadas eternamente en el lago de fuego, muerte del alma. Porque por causa de nuestros pecados de nuestras almas, que en ese momento Cristo, por amor a nuestras almas, Él se lo dejó imputar penalmente, y por esa causa el Padre lo abandonó cerca de la hora novena, de esa manera nuestras almas quedaron liberadas del lago de fuego. Entonces, para que tú hagas efectiva la vida eterna para tu alma, solamente la tienes que creer. Nada más. Tienes que creerle a Cristo lo que Él nos prometió. En 1 Juan capítulo 2, cuando el apóstol Juan escribe a la iglesia, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. A ver, vamos a ir. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Ya, eso está en 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Mira, en Juan 6:47, el Señor dice, de nuevo, aseverándolo dos veces, antes de ir a la cruz. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Yo les doy vida eterna. Y los cuerpos físicos de ustedes no perecerán para siempre porque yo se los voy a resucitar en el día postrero. Entonces en Juan 6:47 Cristo dice, de cierto, créanmelo porque le estoy hablando la verdad absoluta. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mira, si una persona va al juicio, está perdido. Un alma que vaya al juicio ante Dios está perdida, porque por un pecado que le sea leído en el juicio, su alma es condenada a la muerte eterna, al lago de fuego. Pero el Señor Jesucristo, en Juan 5:24, asevera dos veces, y Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y a juicio no viene, no va a juicio, ha pasado de muerte a vida. Créele al Señor Jesucristo. Créele que te dio vida eterna cuando Él en vez de tu alma murió por los pecados de tu alma. Así dejó tu alma exenta de toda condena penal, con vida eterna. Inimputabilidad penal. Cuando tú cometes pecados en esta vida, tu alma no puede ser condenada otra vez a la muerte. Por esos mismos pecados que ya Cristo te los pagó hace 2000 años en la cruz. Porque Cristo, usando de su omnisciencia, su presciencia, el previo conocimiento de todos los pecados de toda la raza humana, los tuyos también, los míos también, que vamos a cometer hasta que nos muramos, todos esos pecados, conociéndolos por Cristo, se los dejó Él imputar para pagarlos todos Él. Ahora Cristo hace una advertencia en Juan 8:24. Cristo dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, aquí, o todos los pecados los pagas tú, o todos los pecados los paga Cristo. Y no hay más. Cada pecado se paga penalmente con la muerte del alma. Entonces, o todos los pecados los pagas tú, o todos los pecados los paga Cristo, y no hay ninguna otra opción para ti. O tú crees que Cristo te los pagó todos penalmente en la cruz, y así salvó tu alma, o entonces tú los tendrás que pagar, morirás en tus pecados, los pagarás tú. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y no hay más. O los pagas tú, o los paga Cristo, y no hay más. Y Cristo está diciendo que Él ya los pagó. Porque cuando Cristo dijo, consumado es, ya los pagué, te pagué toda la cuenta. Ahora cuando tú peques en esta vida, vas a recibir las consecuencias por pecar en esta vida. Cuando tú mientes, cuando tú robas, te van a venir cosas terribles a tu vida, porque de eso no serás librado. Pero de la condena penal por pecar, nunca más. Porque Cristo se aseguró de dejarnos inimputables penalmente, es decir, nuestras almas con vida eterna, cuando Él en vez de nuestras almas murió por nuestros pecados. Y este es el Evangelio. Ahora, lo que Dios pide para que nosotros entremos al nuevo pacto, para que obtengamos la vida eterna, es nuestra fe. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Certeza. En cambio, creer con incerteza es creer exento de fe. Mira, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la Escritura, la Palabra de Dios, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Así dice el original. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Sin certeza de lo que se espera. Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 6. Sin certeza de lo que se espera, es imposible agradar a Dios. Te pregunto, dime tú con certeza, ¿tienes tú certeza de lo que te espera después de morir? ¿A dónde vas tú después de morir? Mira, en Juan 12, 35, el Señor dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Tienes certeza tú respecto a dónde irás tú después de morir? ¿Dónde irá a parar tu alma? ¿En qué te basas para responder? ¿En qué te basas tú para responder? En Juan 12, 46, en el mismo capítulo 12, porque en Juan 12, capítulo 12, versículo 35, el Señor ha dicho, al final del versículo 35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Tienes certeza respecto a dónde irás tú después de morir? ¿O andas en incerteza? Eso te condena, eso te condena. El Señor Jesucristo dice en Juan 12, 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel, no, Juan 12, 46, dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca en incerteza, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Mira, en Romanos 14, 23 dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Para Dios, todo lo que no proviene de fe es pecado, y fe es certeza de lo que se espera. Mira, en contraste con Juan 12, 35, el que anda en tiniebla no sabe dónde va, está 1 Juan 5, 13. En 1 Juan 5, 13, el apóstol Juan está escribiendo a personas que han creído en el Hijo, que han creído. Y Juan escribe, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Certeza. Entonces, Dios nos hizo un nuevo pacto
aboliendo el antiguo pacto, que era en la ley. Ahora este nuevo pacto, como todo pacto, dos tienen que poner de su parte. Nunca un pacto es unilateral, donde hay alguien que lo hace todo y el resto no hace nada, porque eso no es un pacto. No sería un pacto eso. Un pacto al menos es bilateral. Significa que dos tienen que poner algo de su parte. Dos personas. Ya, en este nuevo pacto, la parte que ha puesto nuestro Dios es su gracia. Mandando a su Hijo poner su vida en la cruz del Calvario, en vez de la vida de nuestras almas, para Cristo dejarse cargar o imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida terrenal. Para Cristo ser condenado, ejecutoriado a la muerte, en vez de nuestras almas. Y cuando Cristo efectivamente murió, fue condenado a la muerte por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados, nos dio la vida eterna. Está consumado. Está listo. Para que tú entres a este nuevo pacto, la parte tuya es que tú deposites tu fe, que tú creas con todo tu corazón que así Cristo te dio la vida eterna. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Efesios 2, versículo 8 y 9. Por medio de la fe. La fe tiene que ser tuya. La gracia de Dios, la fe tiene que ser puesta de tu parte. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Hecho consumado. Cristo consumó la vida eterna para nuestras almas. No hay que hacer nada más. Solamente creerlo con todo el alma. Creerlo sin incerteza, sin incertidumbre. Creer exento de fe es creer con incerteza. Tú tienes que creer con certeza para tener certeza de lo que te espera. Ulises Astudillo, ¿tienes total certeza de lo que te espera después de morir? Sí. Responde, ¿a dónde vas tú después de morir? Voy a la vida eterna. ¿Y por qué, Ulises, si tú eres un pecador, que caes en pecado, que eres infiel al Señor, que eres un tibio, Ulises? A veces estás fervoroso, pero a veces tienes tibieza. ¿Por qué tú dices que tienes vida eterna? Porque aquel que me sustituyó mi alma, él se puso en vez de mi alma en la cruz del Calvario para dejarse imputar penalmente con todos los pecados de mi alma, fue Cristo, mi Salvador. Y él en vez de mí fue condenado a la muerte y murió en vez de mi alma por causa de los pecados de mi alma. Y así me salvó y me dio vida eterna. Certeza de lo que se espera. Cristo dijo en Juan 12:45, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí tenga vida eterna. No, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:45. En Juan 12:46. En Juan 12:35 el Señor dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mira, Cristo no vino al mundo a sustituir tu alma y morir por tus pecados en vez de tu alma, para que tú no sepas a dónde vas después de morir, pues, querido amigo. El que tú no sepas con certeza a dónde vas después de morir se debe a tu incredulidad. Y eso es lo que te condena. Cristo advierte, el que no creyere en esta buena noticia de salvación, el Evangelio, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. No tus pecados, no te condenan al infierno tus pecados. Lo que te condena al infierno es que tú no sepas con certeza dónde vas después de morir. El que tú no creas en el Evangelio. Porque cuando tú crees con fe en el Evangelio, inmediatamente sabes con certeza que después de morir vas a la vida eterna. Porque creer en el Evangelio es creer que Cristo, cuando murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna. Mira, Cristo dijo, yo les doy vida eterna y sus cuerpos físicos no perecerán para siempre. Juan 10, 28. Porque según Juan 6:40, yo le resucitaré, dice Cristo, en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Si tú crees en el Hijo, tienes vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Ahora, en Juan capítulo 3, versículo 18, entendiendo que Cristo nos dijo, yo les doy vida eterna y vuestros cuerpos físicos no perecerán para siempre, eso es lo que Cristo nos dijo. Ahora, cuando Cristo está hablando acerca de sí mismo en Juan 3:18, habla acerca de sí mismo, dice, el que en él cree, y Cristo está hablando acerca de sí mismo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No porque sea un pecador, no porque sea un tibio, no porque sea una persona que no guarde los mandamientos de Dios, no porque caiga en fornicación, no porque se cometa pecado, no porque sea un codicioso. No, porque no cree en el nombre del Hijo de Dios. Esa es la condena, no creer en el Hijo. En Juan 6:40, nuestro Señor Jesucristo dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y Cristo dice, y yo les resucitaré sus cuerpos en el día final, en el día postrero.
¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer en el Hijo. Mira, en el escaso mundo cristiano, ya, en comparación con todo el globo terráqueo, hay gente que es cristiana y no ha sido salva. Ellos son adversarios de lo que realmente hemos sido salvos. Forman bandos opuestos. Son adventistas, católicos, presbiterianos calvinistas, pentecostales. Son adversarios. Ellos se oponen. Se oponen al Evangelio. Ellos dicen que lo creen, pero se oponen. Lo objetan. Por eso es que se dividen de nosotros, los verdaderos salvados. Es por eso que yo no asisto a ninguna congregación. A ninguna congregación de tipo evangélico ni católica. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, acerca de entrar a la salvación, entrar por la puerta que es Cristo. Dice el apóstol, temamos pues, mundo cristiano, le está escribiendo a los hebreos, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, entrar a la vida eterna, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahí está hablando al mundo cristiano no salvo. Y dice el apóstol, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. O sea, también nosotros hemos sido evangelizados, como ellos. Pero a ellos, a estos cristianos que no han sido salvos, a ellos no les aprovechó el oír el Evangelio, la buena nueva, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Pero nosotros los que hemos creído, con fe, entramos en su reposo. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. El Señor le dijo a un montón de gente de Israel, les advirtió respecto de la gente religiosa. En Lucas 13, 24, el Señor le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. La pregunta es, ¿por qué las personas están procurando entrar? La respuesta es porque no han entrado. Como no han entrado, están procurando entrar. Acuérdate lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Mas nosotros los que hemos creído entramos. Entonces, ¿qué le impide entrar a ellos? No creer con fe. Acuérdate lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero a ellos no les aprovechó el oír el Evangelio por no ir acompañados de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído entramos. ¿Qué es lo único que te impide entrar a la vida eterna? Creer exento de fe. Fe, certeza de lo que se espera. Yo tengo certeza total de que cuando muera voy al cielo, porque Cristo murió por mis pecados. Certeza. Eso es fe. En cambio, tú puedes creer, pero con un sesgo de incertidumbre, de incerteza. Sí, dicen los cristianos no salvos. Yo creo que Cristo me salvó en la cruz. Cristo es mi salvador. Yo he creído en el Evangelio. Yo me he arrepentido y he creído en el Evangelio. Y mira cómo objetan la salvación. Pero si tú pecas, entonces te vas al infierno. Pierdes la salvación. No, yo creo que Cristo murió por mis pecados. Yo creo en el Evangelio. Pero si tú eres tibio, entonces te vas al infierno. Porque Dios dijo, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sí, pero eso Cristo se lo está diciendo a los salvados, a la iglesia. No a personas que no han sido salvas. Pero Él toma esas palabras porque Él está en incerteza, en la incertidumbre. Y esa incertidumbre lo hace estar dependiendo de Él. Lo convierte en un religioso pentecostal, católico, adventista, que está procurando entrar. El término procurar tiene que ver con los méritos. Yo estoy procurando por mis méritos, dejando el pecado, dejando la tibieza para poder, según yo, entrar. No, si ya Cristo nos salvó, ya nos dio vida eterna. Y para poder entrar tienes que creérsela con todo el corazón, con fe. Yo creo, pero si yo soy tibio, entonces no. Yo creo que Cristo me salvó en la cruz, creo en el Evangelio, pero si yo no guardo los mandamientos, entonces no. Entonces no soy salvo. Pierdo la salvación que Cristo consumó en la cruz. Está en incerteza, ¿te fijas? No ha creído con todo su corazón que ya Cristo nos dio vida eterna. Que la vida eterna fue consumada cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Pero esa persona está en incerteza. Creer exento de fe. Creer con incertidumbre. Esa pequeña incertidumbre te hará estar tomando ciertos pasajes que están escritos en la Biblia, que no tienen que ver con la salvación o la condenación, pero tú lo vas a tomar y lo vas a validar para la salvación y la condenación. Por ejemplo, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, de Apocalipsis 3.16, te vomitaré de mi boca. Ah, entonces la persona cuando es salva, si es tibia, pierde la salvación. Porque si es tibia, no, pues no se pierde la salvación. Eso de la expresión perder la salvación es una contradicción en sí mismo. Salvación del infierno con vida eterna. ¿Cómo se va a perder la vida eterna?
Cristo no nos dio una salvación que dependa de nosotros, porque si nos hubiera dado una salvación que depende de nosotros, jamás podríamos ser salvos, porque nosotros siempre vamos a caer en tibieza, siempre vamos a defraudar al Señor, siempre vamos a caer en pecados. No, Cristo no nos dio una salvación que dependa de nosotros, de dejar la tibieza, dejar el pecado, guardar santidad, cumplir los mandamientos. No, Cristo nos dio vida eterna. Y esa vida eterna la consumó cuando Él, en vez de nuestras almas, murió. Fue separado cerca de la hora novena por el Padre, por culpa de nuestros pecados, que los tenía Él. Y los pagó todos penalmente, respecto a la condena penal del alma. Los pagó Él. Él los pagó. Entonces, lamentablemente, la gente se va al infierno por no creer con fe en el Evangelio. Por creer exento de fe. Fe, ¿qué es lo que es? Certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve, sin ningún grado de incerteza, de incertidumbre. ¿Dónde te vas tú después de morir? ¿Puedes contestar con certeza? Hay gente que es cristiana y dice, yo soy salvo. Si tú te mueres, ¿dónde vas? Bueno, voy al cielo, pero si yo no estoy perseverando, entonces no. Entonces esa persona creyó, pero exento de certeza, exento de fe. Está en la incerteza, ha creído con incerteza, con incertidumbre. Mira, respecto de pedir sabiduría, el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, le dice a los cristianos, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, pero pida con fe, nada dudando, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, no espere poder recibir cosa alguna, el que tal haga, el que duda. Si yo entiendo que por dudar, pedir, pero dudando, no voy a recibir sabiduría, ¿cuánto más la vida eterna? Si yo creo dudando, no la voy a recibir la vida eterna, no la voy a hacer efectiva para mí. Cristo pide que yo crea con toda mi alma, porque Cristo dio toda su vida, y a cambio pide toda mi alma, que yo crea con toda mi alma, sin ningún grado de incerteza, que ya Cristo me dio la vida eterna. Y vida eterna es siempre ser en estado de vida. No hay nada que me condene a la muerte, porque Cristo me dio vida eterna a mi alma. Y me la dio cuando Él murió, en vez de mi alma, por los pecados de mi alma, igual que a ti. Ahora, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Que tú no sepas a dónde vas después de morir, en circunstancias que Cristo vino al mundo a morir por tus pecados y darte vida eterna, se debe a que tú no has creído, y eso te condena. Que tú no sepas con certeza respecto a dónde irás tú después de morir, se debe absolutamente a tu incredulidad, a que tú has creído pero con un grado de incertidumbre, de duda. Estás dudando la salvación de Cristo, o la estás objetando, diciendo, no, yo creo que Cristo me salvó, es mi Salvador, yo creo en Cristo. Pero si yo no guardo los mandamientos, entonces no. Pero si yo soy tibio, no, entonces me voy a la boca y me voy al infierno. Ese término que usa el Señor con la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:16, es una reprensión manifiesta nada más. Te vomitaré de mi boca. Si no te hubieras arrepentido, te vomitaré de mi boca. No significa que te voy a mandar al infierno o que tú siendo salvo pierdes la salvación. Pero eso lo hacen entender la gente que está exenta de fe. Que ha oído el Evangelio, lo ha creído, pero con exento de fe. Han creído con incerteza, no con todo el corazón, no con fe. Entonces esa incerteza lo hace estar dependiendo de ellos, lo hace estar dependiendo de sus méritos, lo hace estar procurando ser salvos, procurando entrar, y no van a poder ser salvos. Porque la salvación fue completamente consumada y se obtiene por la fe. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay justo ni a un uno, dice Romanos 3:10. Y si tú no eres justo, eres un injusto. Y en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se hallan con varón, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. O sea, los injustos. Ahora, para poder Dios declarar justo a un injusto, tiene que verle su fe. Ahí lo declara justo. En Romanos 5, 1, dice el apóstol Pablo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo a los Gálatas dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La fe es de Jesucristo, porque en Hebreos dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Pero esa fe de Cristo nosotros la hacemos efectiva para nosotros, la adquirimos oyendo a Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Así que si el ser humano no quiere prestar oídos a la palabra del Señor, no va a adquirir la fe de Cristo. Tiene que prestar oídos a la Biblia, leer la Biblia para adquirir la fe de Cristo. Si no, no. Entonces en Gálatas 2:16, Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ningún injusto será declarado por Dios justo. Y el injusto únicamente es declarado justo por su fe en el Evangelio. Cuando uno cree con todo el corazón que Cristo nos dio la vida eterna cuando murió por nuestros pecados, y ahí Dios me declara justo. De otra manera no. Ahora, toda persona que dependa para irse al cielo, dependa de estar cumpliendo la ley, vinculándose a la ley, diciendo si yo la cumplo, voy al cielo, si no la cumplo soy condenado, eso es estar vinculándose con la ley, está bajo maldición. Porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado y para guiar al alma pecadora a Cristo. En Romanos 3:20 dice el apóstol Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, declarado justo, porque por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Mira, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué es lo que es la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? Para el conocimiento del pecado. Para que el ser humano, viéndose en un espejo en la ley, examinándose en la ley, entendiera que en él no está la capacidad de cumplirla. Y al incumplir la ley, está condenado. Y entonces tiene que acudir a un Salvador. Entonces, en Gálatas 3:24 dice, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Primero, para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20, y luego, para guiar al alma pecadora a Cristo, Gálatas 3:24. Porque como dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12, Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de nosotros tener que ir a juicio. Por eso que en Juan 5:24 el Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene. No va a tener que rendir cuenta por su vida, en términos penales, no va a juicio. Ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. ¿Le has creído a Cristo? ¿Que Él ya te salvó en la cruz cuando murió por tus pecados y así te dio vida eterna? ¿Tienes certeza respecto a dónde vas tú después de morir? Yo la tengo, voy al cielo, a la vida eterna, a pesar de que soy pecador. Dice el apóstol, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Se lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Está escribiendo eso a Timoteo. Dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Según de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Fiel al pacto. Cristo permanece fiel al nuevo pacto. Lo que nos pidió, arrepentirnos, creer con fe en el Evangelio y somos sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida, con vida eterna, se acabó. Yo me arrepentí, reconocí que yo voy a pecar hasta que me muera. Reconocí que estaba muerto espiritualmente y que necesitaba que Dios me hiciera nacer mi espíritu de nuevo. Reconocí que mi alma estaba condenada al infierno, a la muerte eterna. Mas creí con todo mi corazón, con fe en el Evangelio. Y por eso yo fui salvo. Y cuando yo oí el Evangelio y lo creí con fe, fui sellado con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. Listo. Ahí yo hice efectivo para mí este nuevo pacto. Eso es lo que Dios me pidió. Arrepentimiento, fe en el Evangelio y entro al nuevo pacto. Se acabó. Si ahora peco, he sido sellado hasta la redención de la posesión adquirida. Si soy tibio, he sido sellado hasta la redención de la posesión adquirida. Seguridad de salvación, vida eterna. Eso es lo que Dios pide. ¿Qué es lo que Dios me pide? Que me arrepiente y crea con fe en el Evangelio. Hago caso a estas dos demandas, entro al nuevo pacto. Sello el nuevo pacto cuando yo deposito mi fe en la muerte de Cristo por mis pecados, en el Evangelio. Por eso que en Efesios 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo le dice a un pequeño grupito de salvados que estaba en Éfeso, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, a la iglesia que estaba en Éfeso, y le dice, Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, versículo 1 y 2. Pero en el capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, en Él, en Cristo también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la redención, hasta el rapto. Sellado con el Espíritu Santo, hasta el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Vida eterna. No hay nada que yo cometa, pecado, infidelidad, mentira, codicia, que a mí condene penalmente mi alma a la muerte. Penalmente. No hay más condena penal. La condena penal es la muerte del alma. Nunca más, porque tengo vida eterna.
Cristo me la dio hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Ahora, en Hebreos 10, versículos 26 al 30, el apóstol Pablo habla de pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Para esa persona que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de la verdad. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, eso es lo importante, esa es la frase que acompaña. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el Evangelio. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad no es saber que cuando uno miente, que no hay que mentir y uno miente. Estoy pecando voluntariamente, sé que no hay que mentir y miento. No, eso no es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no. Sabiendo que yo no tengo que fornicar y fornico, estoy pecando voluntariamente. No, eso no es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Yo sé que no debo codiciar y voluntariamente codicio. No, eso no es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Saber que codiciar es malo y yo igualmente codicio voluntariamente. No. No, la frase que acompaña es después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Después de haber recibido el Evangelio. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es rehusar creer en el Hijo. Decir que la salvación se pierde por pecar, que la salvación se pierde cuando tú eres tibio, que la salvación se pierde cuando tú no guardas santidad, que la salvación se pierde cuando tú no perseveras. Eso es pecar voluntariamente, rehusar creer en el Hijo. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No el amor de Dios, la ira de Dios permanece sobre él. Rehusar creer en el Hijo. El Hijo dijo, yo le doy vida eterna y sus cuerpos físicos no perecerán para siempre. Juan 10, 28, Juan 6, 40. Entonces decir, sí, Cristo nos salvó, pero si yo soy tibio, entonces yo pierdo la salvación, eso es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es rehusar creer en el Hijo. Decir, sí, Cristo me salvó, yo soy salvo, soy cristiano. Yo he creído en Cristo, he creído en el Evangelio, pero si yo peco, entonces pierdo la salvación. Eso es pecar voluntariamente. Es rehusar creer en el Hijo. Voluntariamente rehusar creer. Eso es pecar voluntariamente. Por eso que el apóstol dice, porque si pecáremos, oh hebreos, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, después de haber oído el Evangelio, que Cristo nos dio la vida eterna cuando murió por nuestros pecados, inimputabilidad penal, que cuando pecamos nunca más somos condenados. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. La expresión, los que no andan según la carne, según el Espíritu, ha sido añadida del versículo 4. Bueno, yo eso lo he explicado en otros videos. Ninguna condenación cuando yo peco, no hay ninguna condenación penal. Yo cuando peco soy inimputable penalmente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, dice el apóstol Pablo en Hebreos 10, versículos 26 al 30. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, el apóstol Pablo se está incluyendo en los hebreos, se está haciendo parte con los hebreos, por eso se hace parte con su nación hebrea. Él es salvo, el apóstol Pablo, pero los hebreos que estaban ahí, no, pues no eran salvos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de la verdad. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Pisotear al Hijo de Dios es decir que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz no nos dio vida eterna. Eso es pisotear al Hijo de Dios. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual él fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Tener por inmunda la sangre del pacto es decir, sí, yo creo. Tú tienes que creer que Cristo nos salvó en la cruz. Pero si tú siendo salvo pecas, la sangre de Cristo no te limpia de todo pecado, no te purifica, no te hace limpio. Si pecas, pierdes la salvación. Eso es tener por inmunda la sangre del pacto. En 1 Juan 1:9, cuando el apóstol Juan está escribiendo a las personas con vida eterna, a la iglesia, dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, nosotros los que ya tenemos vida eterna, porque el apóstol Juan lo deja muy claro en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, lo dice al final, ¿ya? Estas cosas, ¿cuáles? Los 5 capítulos de la primera epístola de Juan. O sea, los 5 capítulos han sido escritos a personas con vida eterna. Estas cosas, todas estas cosas, los 5 capítulos, 1 Juan 5:13, se está despidiendo Juan en el capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Ya? ¿Cuáles cosas? Todos los 5 capítulos. Ahora, en el primer capítulo, capítulo 1, versículo 9, el apóstol Juan dice,
Si confesamos nosotros los que ya tenemos vida eterna, si confesamos nuestros pecados que cometemos nosotros los que ya tenemos vida eterna, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿con qué nos limpia el Señor de toda maldad cuando pecamos? Al pecar no somos condenados, sino que somos limpiados, ¿con qué? Con la sangre de Cristo. En 1 Juan 1.7 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, tener por inmunda esa sangre, es decir que la salvación se pierde por pecar. Que al pecar siendo salvo, la sangre de Cristo no te purifica, no te limpia, no te reconcilia con Dios. No, es inmunda. Eso lo hacen los pentecostales cuando dicen que la salvación se pierde por pecar. Tienen por inmunda la sangre del pacto. La sangre del pacto ha sido dada y derramada para la limpieza de los pecados de los que ya estamos en el nuevo pacto, de los que ya hemos sido salvos. Porque los que ya hemos sido salvos jamás podremos nunca más pecar. Seguiremos cayendo en pecado. Cuando el apóstol Juan escribe en 1 Juan 5.13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, están incluidas las de 1 Juan 3.6. También está incluida esa, la de 1 Juan 3.6. En 1 Juan 3.6, en el original, dice, aquella persona que ya tiene vida eterna, porque le está escribiendo a personas con vida eterna, que permanece en Cristo, no continúa pecando. Pero aquel salvado con vida eterna que no permanece en Cristo, continuará pecando. Eso es lo que dice. Lo que pasa es que las traducciones, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, la King James también, lamentablemente han tergiversado en 1 Juan 3.6. Y uno lee en 1 Juan 3.6, el que permanece en Cristo no peca, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero eso es una mala traducción. No, no dice eso, dice no continúa pecando, que es muy diferente a no peca. De hecho, lo deja muy claro el apóstol Juan en 1 Juan 1.8. Cuando Juan se incluye en aquellos a los cuales le está escribiendo, porque Juan le está escribiendo a personas como él, con vida eterna. Si decimos, nosotros los que ya tenemos vida eterna, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1.8, al principio lo deja claro el apóstol Juan. 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, al revés, por el contrario de estar diciendo que no tenemos pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y con qué somos limpiados? Con la sangre de Cristo. 1 Juan 1.7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces cuando un pentecostal te dice, si tú eres salvo y pecas, pierdes la salvación, él está teniendo por inmunda la sangre del pacto. Para esa persona ya no hay más sacrificio por los pecados. El único sacrificio que a nosotros, a nuestras almas, les ha dado vida eterna, es el sacrificio de Cristo. Y como él no lo ha creído, no hay más sacrificio para él. Él morirá en sus pecados. Está siendo inmunda la sangre del pacto y está haciendo resistencia al Espíritu de gracia. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia, que nos dice que Cristo ya nos dio vida eterna. ¿Ya? Pisotear al Hijo de Dios es decir que lo que el sacrificio de Cristo en la cruz no nos ha dado vida eterna. No, nos ha dado una salvación condicionada a dejar el pecado, a guardar santidad, dejar la tibieza, porque si no, no es vida eterna. Eso es pisotear al Hijo de Dios, que es un mentiroso el Hijo de Dios. Tener por inmunda la sangre del pacto es decir que la salvación se pierde cuando uno peca. Cuando el salvado peca, tiene la sangre de Cristo, que nos mantiene en el pacto, en el nuevo pacto. Para eso es la sangre de Cristo, para mantenernos en el nuevo pacto. Por eso que Cristo, habiendo ya terminado la Pascua, Él establece o instituye la cena del Señor. Y cuando toma la copa, donde estaba el vino, estaba simbolizando el vino su sangre, Cristo dice a los suyos, a los que estaban con Él, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Mira, esta es mi sangre no para que las personas entren al nuevo pacto, no. Esta es mi sangre del nuevo pacto, no para, que por muchos, no por todos, es derramada. ¿Y por qué no es derramada por todos? Porque no todos son salvos. ¿Y por qué todos no son salvos? Porque no todos creen que yo les di vida eterna cuando morí por sus pecados en la cruz. Porque no todos creen en el Evangelio, por eso. Esta es mi sangre del nuevo pacto, no para, que por muchos, no por todos, porque no todos son salvos. O sea que la sangre es solamente para las personas que ya entraron al nuevo pacto, que ya tienen vida eterna. Que cuando pecan, la sangre les purifica y les limpia de todo pecado. Para ser salvo no hay que depositar fe en la sangre de Cristo. Para ser salvo hay que depositar fe que Cristo murió por nuestros pecados en el Evangelio. Y una vez siendo salvo, ahora sí que la sangre de Cristo es para ti, si tú eres salvo. Cuando tú caes en pecado, tienes que confesar tus pecados y decirle al Señor, a nuestro Padre Celestial, Padre, he pecado contra usted, Señor, confieso estos pecados que he cometido y apelo a la sangre de Cristo para que usted no se enoje conmigo, Señor,
Quítese el enojo contra mí, mi Padre. Apelo a la sangre de Cristo, que es el detergente espiritual que nos limpia de todo pecado a los que ya somos salvos. Porque a los que ya hemos sido salvos, no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne. En 1 Pedro 3:21, el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Al salvado, la persona cuando es salva, no le es quitada las inmundicias de la carne. Eso significa que él seguirá cayendo en pecados. Y cuando lo haga, lo tendrá que confesar y apelar a la sangre de Cristo para la purificación, limpieza de los pecados. Porque la sangre de Cristo es para mantenernos en el nuevo pacto. Nos mantiene en el nuevo pacto, constantemente. Constantemente nos purifica, nos limpia de los pecados que cometemos los salvados. Porque los salvados seguiremos cayendo en pecado. El bautismo al cual se refiere Pedro es cuando Dios pone el Santo Espíritu. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, el Señor dice, id, discípulos míos, creyentes míos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él crea, y como resultado de haber creído con fe, de haber añadido fe a su creer, y haber creído con toda su alma, sin incerteza, yo sumergiré mi Santo Espíritu en él, fuere bautizado, será salvo. El bautismo del Espíritu Santo. Y el que no, será condenado. Entonces el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto, cuando Dios sumerge el Espíritu Santo dentro de nosotros, al Espíritu de Cristo, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Cuando una persona es salvada del infierno y obtiene la vida eterna, no le son quitadas las inmundicias de la carne. Y para eso, para el salvado, está la sangre de Cristo, para limpiarnos de los pecados que vamos cometiendo en nuestro éxodo al cielo. Tal como en el Antiguo Testamento, el judío era salvo matando un cordero, en vez de él, al entrar al tabernáculo de reunión, ya siendo salvo, cuando el sumo sacerdote oficiaba el sacrificio del novillo, del becerro, una vez al año, tomando la sangre de la expiación por los pecados del pueblo, los vertía 7 veces sobre el propiciatorio del arca del pacto, ahí eran purificados los pecados del pueblo que estaba en el pacto, de los salvados. O sea que la sangre siempre fue para la purificación de los que ya están en el pacto. Por eso Cristo dijo de su sangre, simbolizado en el vino que estaba en la copa, esta es mi sangre del nuevo pacto, no para. El ser humano que no se ha arrepentido y no ha creído en el Evangelio, no saca nada con depositar fe en la sangre de Cristo para ser salvo. No, no será salvo así. Tiene que depositar su fe en que Cristo murió por nuestros pecados. Tiene que depositar su fe en el Evangelio para ser salvo. Y una vez siendo salvo por haber depositado fe en el Evangelio, ahora él cuando camina en este mundo, cada vez que peque, tiene que depositar fe en la sangre de Cristo. Creer con todo su corazón que la sangre de Cristo nos purifica, nos limpia, para poder servir a Dios. Porque un salvado que no deposita fe en la sangre de Cristo, cuando él cae en pecados, él puede decir de sí mismo, soy inmerecedor de servir a Cristo. Tengo el Espíritu Santo contristado dentro de mí. No soy digno de servir al Señor. Entonces, ¿para qué está la sangre de Cristo? Deposita fe en que la sangre de Cristo te limpia, te reconcilia con el Padre. Ahí hay que depositar fe en la sangre de Cristo, creer que la sangre de Cristo ha sido derramada para las purificaciones y limpieza, reconciliación, perdón, moral de los pecados de los que ya hemos sido salvos. Solamente de los que ya estamos en el nuevo pacto. Eso es, mi querido amigo. Gracias por haber oído este mensaje. Esto es Evangelio. Esto sí que es el Evangelio. Y yo te pregunto a ti, mi querido amigo, ¿murió Cristo por tus pecados? ¿Murió Cristo por tus pecados? Querida amiga, tú que me estás escuchando, me estás viendo, te pregunto, ¿murió Cristo por tus pecados? Querida y estimada señora, ¿murió Cristo por sus pecados? Querido y estimado caballero, ¿murió Cristo por sus pecados? ¿Sí o no? El Evangelio dice que sí. Las buenas noticias de salvación dicen que sí, que Cristo murió por nuestros pecados, por los de usted y por los míos. Y así nos ha dado vida eterna. ¿Lo ha creído? ¿Sabe usted con certeza dónde va después de morir? Si usted no sabe con certeza dónde va después de morir, eso es prueba suficiente para condenar su alma. Porque eso es prueba suficiente para condenarlo a usted. Porque usted no ha creído en el Hijo. Eso lo condena. Es prueba suficiente el que usted no sepa dónde va después de morir, con certeza, de que usted no le ha creído al Hijo y no ha creído en la buena noticia de salvación. Eso lo condena. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16.
el que no creyera en esta maravillosa buena noticia de salvación, el que no creyera en el Hijo. Juan 3:18, Cristo hablando acerca de sí mismo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todas las religiones dicen que el ser humano es condenado por ser pecador. No, claro, en primera instancia la paga del pecado es muerte, el pecado condena a la muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, el alma que pecare esa morirá, pero Cristo murió por nuestros pecados. La dádiva de Dios, el regalo inmerecido, sin méritos, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y esa vida eterna usted la hace efectiva creyéndola con fe, sin dudarla. ¿Murió Cristo por sus pecados, mi estimado amigo, mi estimado caballero? Mi estimada señora, ¿murió en la cruz Cristo por sus pecados? Si usted responde que sí, usted va al cielo después de morir. Tiene vida eterna. Cristo ya la salvó y usted lo ha creído. Eso es. Espero no haber sido latoso, porque estas son buenas y maravillosas noticias de salvación. Esto sí que es el Evangelio. Esto sí que son buenas y maravillosas noticias de salvación. Este sí que es el genuino y verdadero Evangelio. No el que predican los pentecostales. La noticia que predican los pentecostales es que si tú pecas, pierdes la salvación. Esas son pésimas noticias. Pero estas son buenas noticias y son las verdaderas. Que Cristo nos dio la vida eterna cuando murió por nuestros pecados. Que cuando nosotros pecamos en esta vida, nunca más seremos condenados penalmente. No hay más juicio, no hay más infierno, no hay más lago de fuego. Por ningún pecado que cometamos en esta vida. Y estas son maravillosas buenas noticias de salvación. El amor de nuestro Creador vertido en la cruz del Calvario. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Espero que haya sido provechoso esta exposición del Evangelio genuino de salvación. Voy a mostrarle un poco el panorama para despedirme, ¿eh? Aquí nosotros tenemos la playa. Yo he estado predicando en la playa de Ritoque, en Quintero, que es en la zona central de Chile, donde yo vivo. Miren la playa, una vasta playa, la playa de Ritoque. Mi estimada señora, mi estimado caballero, ¿qué cree usted? ¿Acaso murió Cristo por los pecados de usted en la cruz del Calvario? El Evangelio dice que sí, Cristo dice que sí. El Padre nos ha dicho a nosotros que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. En 1 Juan capítulo 5, versículos 10 al 12, nosotros leemos: el que no cree a Dios, el que no cree al Padre, le ha hecho mentiroso. Ahora, no solamente el Padre, sino que también el Hijo. En Juan 10:28, yo le doy vida eterna y no perecerán para siempre vuestros cuerpos. Porque según Juan 6:40, yo se los resucitaré en el día postrero. ¿Le has creído al Hijo? ¿Le has creído al Padre? Bueno, ¿y cómo lo hizo el Señor? Bueno, cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz, ahí nos dio la vida eterna. ¿Sabes a dónde vas después de morir, con certeza? ¿O estás dudando, no sabes a dónde vas? Y eso te condena. Porque Cristo no vino a morir por tus pecados, no vino, mi estimada señora, Cristo a morir por sus pecados para que usted no sepa dónde va después de morir. El que usted no sepa con certeza dónde va después de morir, el que usted no sepa con certeza a dónde usted va después de morir, se debe absolutamente a su incredulidad. A su falta de certeza, que es otra manera de no creer. Es otra forma de no creer. No, mi querida dama, mi querido caballero, la verdad es que Cristo en la cruz nos dio la vida eterna cuando Él, en vez de nuestras almas, murió por nuestros pecados. Y esto son maravillosas, buenas noticias de salvación. Esto es Evangelio. Esto sí que es Evangelio. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como dice Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Los genuinos salvados, los que hemos creído con todo el alma, lo que Cristo nos prometió, y lo que hemos creído en el Evangelio, que fue lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para darle cumplimiento a lo que nos prometió, nosotros hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Gálatas 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la sustitución. Cristo en vez de mí, Cristo en vez de usted. El cual me amó, Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo
por nosotros. ¿Le ha creído a Cristo su amor eterno? Que Cristo vino a tomar su lugar en la cruz, en lugar de su alma, en lugar de mi alma, para Él asumir todos los pecados que cometeremos durante toda nuestra vida, para Él pagarlos penalmente, muriendo, siendo abandonado cerca de la hora novena por el Padre, para que así nuestras almas no fuesen abandonadas eternamente en el lago de fuego, y así dejar nuestras almas incondenables penalmente con vida eterna. ¿Murió Cristo por sus pecados, mi estimado caballero, mi estimada señora? Si usted dice que sí, entonces usted está diciendo que usted tiene vida eterna. Porque si Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted, le dio vida eterna, le dejó sin condena penal. El que fue condenado penalmente en vez de usted en la cruz, por causa de los pecados de usted, fue Cristo, su Salvador. Igual para mí. Y esto es Evangelio, el precioso Evangelio de salvación. Esto sí que es Evangelio, ¿no les parece a ustedes que son maravillosas buenas noticias de salvación? ¿No les parece a ustedes que esto es algo maravilloso, digno de alegría, de gozo eterno? ¿No les parece que esto es de alegría eterna? Gracias, nuestro Creador. Gracias, Verbo bendito. Gracias, Verbo santo, Hijo del Dios Altísimo. Gracias por haber salvado nuestras almas. Te adoramos, Señor. Todo nuestro amor es para ti. Tú en la cruz nos salvaste, Señor, nos diste vida eterna. Hemos creído en tu preciosa salvación, Señor. Consumada la salvación de nuestras almas para siempre en la cruz del Calvario. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre, eternamente. ¿Cuál fue la ofrenda? La ofrenda fue el Hijo. ¿Quién ofrendó? El Padre. Tal como los judíos o los israelitas tenían que ofrendar corderos para ser muertos, para expiar penalmente el pecado, y era un continuo sacrificio, el Padre ofrendó a su Hijo, y lo ofrendó una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. ¡Para siempre! ¡Para siempre! Gracias, Padre Celestial, por haber ofrendado a tu Hijo en propiciación por mis pecados, Señor. Y en Hebreos capítulo 10, versículos 16. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Ya no tienes que hacer nada más tú. No tienes que ofrender ni tus buenas obras, tienes que ofrendar, ni dejar la tibieza, ni hacer ni dejar de hacer. Todo lo ha hecho el Padre ofrendando a su Hijo. Y Cristo dejándose morir en la cruz, abandonado. Muerte en término espiritual, abandono eterno, en vez de nuestras almas. Dios les bendiga, me despido desde la playa de Ritoque, Quintero, Quinta Región, Chile.